Muchas gracias. Ayer pedí por el orden porque quería referirme a esto que me conmovió terriblemente. Fue en el Paseo de las Flores, en la sala de juegos del Play Animal World, donde una madre tuvo que sufrir la ignominia de retirar a su niño con síndrome de Down porque la señora del Play World dijo que estaba babeando y que no podía estar ahí. Cuando hablamos de derechos humanos, tenemos que hablar de estos casos que tocan las fibras más fuertes de una madre o de un pueblo. ¿Cómo es posible que a un niño con síndrome de Down se le retire de un Play World en el Paseo de las Flores, en Heredia, porque estaba babeando? Y la mamá tuvo que retirarlo con el alma hecha jirones porque el niño no quería salir. Él quería estar ahí porque tenía ese derecho a jugar en ese play. Pero lo retiraron. Es decir, la insensibilidad, la falta de humanidad a todo nivel se ve en estas situaciones. No es posible. Y yo creo que nosotros no podemos quedarnos callados ante el atropello a una persona que no puede defenderse, primero porque es un niño y segundo porque padece de un síndrome. Pero su madre tuvo que sufrir el flagelo, la humillación y el dolor más grande de tener que retirar a su niño porque él no podía permanecer porque era un niño con síndrome. Yo hago un llamado para que estas cosas nunca más se repitan en Costa Rica. Muchas gracias.